Recién me acaba de llegar mi tarjeta naranja X prepaga y ya la puedo comenzar a utilizar. Es una aplicación completamente gratis que podés descargar en tu móvil y la podés comenzar a utilizar ni bien las descargás. Cargarle saldo es completamente fácil mediante una carga de un pago fácil o transferencia bancaria. Transferís dinero a tu aplicación y ya está lista para comenzar a utilizar. Una vez con el saldo disponible en tu cuenta, podés empezar a disfrutar de grandes beneficios. Y recordá, porque es una bomba absoluta, que la primera compra que vos realices vas a tener un 30% de descuento. En lo que quieras. ¿Tenés pensado un viaje dentro de poco? Dentro de un tiempito, esta tarjeta naranja X Visa prepaga es internacional también. Por lo cual, cuando estés en otro país, la vas a poder utilizar muy fácilmente. Amigos, les recomiendo absolutamente a todos que en la primera línea de la descripción tienen el link para poder descargar esta aplicación y comenzar a utilizarlo muy fácilmente. Yo se las recomiendo. Qué lindo tenerte acá, enano. Qué lindo tenerte acá. En marzo, escuchá bien porque a mí ya me estoy haciendo caca. Uruguay y Brasil. Uruguay y Brasil en marzo. Ganamos estos 6 más los 6 que tenemos. Tenemos 12 y podemos tropezar en marzo. Ay, 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 ay. Che, Otamendi es la segunda que rechazás para el orto. ¿Qué me tirás, Piquito? Erisa, ¿qué me tirás, Piquito? Hermano, pará. ¿Qué me tirás, Piquito? Te tira. Pará, ¿qué es eso? Hermano, hermanito, es la segunda que pasa. Es la segunda, ¿eh? Bien. ¡Ay! Bien igual, vamos. Este es rapidísimo, hermano. Hay que tener un cuidado hoy, hermano. Hay que tener un cuidado. Este almirón es más picante. Es más picante que un chilecito. Muy picante. Veo mejor a los paraguayos. Qué lindo que termine en gol esto, hermano. A ver. ¡La que lo parió! ¡La que lo parió! ¡Primera jugada de peligro argentina en 13 minutos! Apuremos un poquito, hermano. Somos locales. Apuremos un poquito. Hay un poquito. Somos locales. Estamos jugando el local. Nuestra cancha, nuestro país. Presionemos un poquitito más, amigos. Me parece offside. ¿No fue offside? Uy, la puta que lo parió. Claro, boludo, pero es que. Pero escúchame. Tiró el centro, se tiró un pedo, se sacó un moco, llamó a la vieja y lo cobrás. Córrela antes, hermano. Mira lo que corre este el paraguayo, por favor. Penal. Sí, boludo. Sí. Fue penal, boludo. Fue penal. No sé, boludo. A ver, en cámara lenta no tengo idea. En cámara lenta no tengo idea. Pero en la jugada natural del partido me dio penal. Este paraguayo Almirón es un avión, boludo. Un avión. Vamos, Armani. Confiamos en vos, hermano. Yo no me agarro a piña ni en pedo con los suplentes de Paraguay, ¿eh? Llamen a otro. Yo no. Vamos, Franco. Si yo jugara con esa tranquilidad Foot Champion, te meto top 5. Qué bien pateado el penal, la concha de la lora. Dale, hermano, dale, movete, Argentina. Movete un poquitito, hermano, 25 minutos, no tuvimos un no tuvimos un ¡no! No tuvimos un ¡uy! No te la puedo creer, no tuvimos nada, te pido, por favor. Lo único que tenemos es ¡no! ¿Cómo vas a salir jugando así, hijo de puta? Te pido, por favor. Bueno, al menos, corner. Bueno, a ver, mirá la que generamos, mirá la que me pongo contento. ¡Mirá con lo que me pongo contento! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos, hermano! ¡Qué pedazo de gol!
generamos el gol, por favor. ¡Vamos! Bien, bien, Jaime González, Nico González, Rodríguez Galati, no tengo idea quién sos. Bien, hermano, bien. ¡Vamos, vamos, Argentina, viejo! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Por fin, boludo, así! ¡Ay, Lautaro! ¡Lautaro! ¡Lautarito! Ojo con los paraguayos, eso más... Ojo que acá son vivos los... ¡Uy! ¿Penal? Zafamos de pedo, pero qué... ¡Ahí! ¡Ay, Otamendi! ¡Ay, Otamendi! Fue mano, boludo. Fue penal. Si esto lo ven en VAR, es penal. Vamos, 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 Argentina, vamos. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, viejo! ¡Qué bien Lo Celso, hermano! ¡Y qué bien Nico González! ¡Vamos! Mirá, bien, bien, bien como lo sacó era Lo Celso, boludo. Bien, boludo, muy bien. Pero muy bien Nico González, boludo. Le choreamos penal a los paraguayos y esto fue falta. Esto, acá está el gol. Ahí estuvo el gol. ¡Vamos! Te amo, Diosnel. Te amo, Diosnel. Yo me quejaba hace un ratito de que Argentina no llegaba. Llegamos tres veces, ponele. Dos goles. Dos goles en tres veces. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué va a haber? Name. No me la contés, no me la contés, no me la contés, no me la contés. Si anulan este gol no hay que ver más fútbol. Mirá todo lo que pasó después, boludo. ¿Cómo vas a anular ese gol? Cobralo, no. No, no señaló el medio. No, 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 no. No, es una vergüenza. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Es una vergüenza, boludo. Una vergüenza. Una vergüenza el choreo este, boludo. A ver, te la compenso con la mano. Pero una cosa no quita la otra. ¿Cómo van a cobrar ese VAR, boludo? Qué caliente que estoy, la concha de mi madre. Fue penal el de Paraguay. Fue penal. Fue penal, fue para mí fue penal. Pero no podés cobrar esto. No podés cobrar esto. Dale, Lautaro, te pido una. Lautaro, te pido una. Una, te pido. Viste, no te pido dos. Tres tampoco. Una, Lautaro, una, una. Me gusta. No te cobra una, este hijo de puta. No te cobra una. ¡Te amo, enano! A ver, fue penal de Otamendi, pero fue gol de Messi. Le mando un saludo a toda la gente de Paraguay. Felicitaciones, suerte en lo que queda de las eliminatorias. Menos cuando les toque volver a jugar con nosotros. Amigos, no se olviden sacar la tarjeta naranja X que la rompe mal, mal, mal. Que tiene 30% de descuento en absolutamente cualquiera de tu primer compra. Dejen su like, compartan el video con amigos y nos vemos en el próximo. Ah, suscríbanse, obviamente. Chau, chau.